Nacional, el Partido Comunista de Venezuela, sigue desarrollando nuestra ofensiva política ideológica de masas y de impulso orgánico del Partido Comunista. Ha habido todo un despliegue de la dirección nacional de nuestro partido, el segundo después del 28 pleno del Comité Central, celebrado el 29 de agosto, donde conjunto de resoluciones de ofensiva política ideológica y de masas y de impulso, repito, orgánico del partido, que conlleve a tributar en la victoria popular del 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, ha sido tarea fundamental de nuestro partido y donde, bueno, la dirección nacional se ha desplegado a nivel nacional. Hemos estado reunidos durante el fin de semana los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela con los comités regionales en todo el país, evaluando la implementación de todas estas resoluciones y cómo se vienen desarrollando la política que acordó el 28 pleno del Comité Central. En ese sentido, hay que señalar que se viene avanzando a través de los encuentros de los distintos frentes políticos de masa, fortaleciendo esa política. El sábado 26 de septiembre se realizó la quinta Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista, que fue organizado por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Allí hubo un encuentro de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, donde hubo importante discusión sobre la situación política nacional e internacional y la participación de los trabajadores y trabajadoras. Y hay que señalar que se tomaron un conjunto de decisiones, un conjunto de resoluciones, que en gran medida coinciden con los planteamientos del Partido Comunista de Venezuela. Hay que señalar que, sin adelantar el conjunto de resoluciones, señalar en alguna de ellas que han coincidido con nuestra política, por ejemplo, ha sido la de participar en el encuentro binacional que hemos venido trabajando desde el Partido Comunista de Venezuela con el Partido Comunista Colombiano y los frentes políticos y de masas de nuestros partidos para seguir estrechando las relaciones y, por supuesto, presentar propuestas en torno a la situación fronteriza entre nuestros países y, por supuesto, cómo avanzar en una política común para seguir estrechando, fortaleciendo nuestras relaciones. Parte de las resoluciones que se tomó allí, también se planteó el apoyo al gobierno nacional, ratificamos, reiteramos, en torno a los decretos de estado de excepción que ha venido tomando el gobierno nacional con el cierre de las fronteras en los distintos estados del país y que consideramos que deben irse profundizando para que se reflejen en mayor medida en la adquisición de bienes, en la adquisición de alimentos. Ha habido también algunas denuncias que hemos recibido que nuevamente se están formando colas por lo de las gasolinas. Bueno, hay que profundizar esas medidas que el Partido Comunista de Venezuela considera correctas, positivas y que, por supuesto, deben mantenerse hasta que las condiciones planteadas, como lo ha hecho el Gobierno Nacional, como lo hemos señalado desde el Partido Comunista, desde hace muchos años lo ha señalado el Partido Comunista de Venezuela, la presencia del paramilitarismo en esas zonas fronterizas, incluso en otros estados que se ha ido adentrando al interno del país,
señalar las políticas que permitan los correctivos necesarios de normalizar la situación en esos estados. Nosotros hemos señalado, incluso, si ustedes recuerdan, el Partido Comunista de Venezuela señaló en su momento la comisión que designó el Buró Político, donde hubo reuniones con gobernadores en los estados fronterizos, en el estado Táchira, en el año 2002, señalando la presencia de grupos paramilitares. Por supuesto, posteriormente, denuncias que se han hecho de la presencia de estos grupos, ya no solamente en los estados fronterizos, sino a lo interno de los estados, donde se establecen corredores de paramilitares, y que hoy reiteramos la necesidad de revisar la adquisición de grandes lotes de tierra, grandes lotes de terrenos y de tierra, que se adquieren con grandes sumas de dinero, en la gran mayoría de las veces dinero en efectivo, y que entonces, bueno, revisar, por supuesto, toda esa situación. Pero bueno, es parte entonces de esa política que se viene desarrollando y de lo que se vio junto a un conjunto de resoluciones de carácter económico, político, allí en esa quinta asamblea de trabajadores y trabajadoras, celebrado el día 26. Igualmente, dentro del marco de esos encuentros que se vienen dando de los frentes de masa, hay que señalar que el día 2, 3 y 4 de este mes se estará realizando el quinto encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, en homenaje a nuestra camarada María del Mar Álvarez de Lovera, viuda de Alberto Lovera. Viuda de Alberto Lovera, conocido por todos nosotros, mártir de la Revolución Bolivariana, asesinado por el puntofijismo, que su cuerpo fue hallado, que se evidenciaron la presencia de cómo fue torturado, lanzado al mar, fue hallado en las costas de Anzoátegui el 18 de octubre, y que está cumpliendo 50 años este año. El 18 de octubre fue el secuestro. El 18 de octubre fue el secuestro. En ese encuentro se estará realizando un homenaje a nuestro camarada Alberto Lovera y el Partido Comunista de Venezuela. Durante el mes de octubre estará realizando una actividad, por supuesto, para conmemorar todo lo que fue el hecho, pero también relevar lo que ha sido la vida de Alberto Lovera, su conducta, que es parte de la historia de los 85 años del Partido Comunista de Venezuela, de consecuencia de lucha por la liberación nacional, de lucha por el socialismo. Entonces, bueno, se estará celebrando este quinto encuentro de mujeres en el estado Falcón, los días 2, 3 y 4 de septiembre, de octubre, el próximo fin de semana. La instalación se dará allí en Coro, posteriormente se instalarán unas mesas de trabajo que se llevarán a cabo en Punto Fijo, en el mismo estado Falcón. Ahí, bueno, se habrá un conjunto de aspectos que serán discutidos en el ámbito político, económico, social, todo ello para seguir avanzando en esa política de ofensiva del Partido Comunista de Venezuela, en lo ideológico, político y de masa, y por supuesto, como hemos dicho, seguir tributando, dando los aportes fundamentales y necesarios para avanzar y para lograr esa victoria parlamentaria del 6 de diciembre. Igualmente hay que señalar que nuestro movimiento de mujeres, Clara Zetkin, estará participando en ese homenaje donde serán trasladados los restos de Juana Ramírez, la avanzadora, a nuestro panteón nacional, merecido homenaje, esa mujer venezolana, y el movimiento de mujeres, Clara Zetkin, quien fue uno de los primeros movimientos que propuso en el Congreso de una Mujer llevar los restos de esta mujer patriota que ha sido acogida por el gobierno nacional, por el presidente Nicolás Maduro. Será entonces parte de las tareas que cumplirá el movimiento Mujeres Clara Zetkin,
fundamentalmente en los estados Monagas, Anzoátegui, Miranda y Caracas.